¿Qué tal? Vamos a ver el método de Putkin, el método del control equivalente. Tenemos este sistema de dos estados, x punto es igual a 0.3 x2 más x1 u, x2 punto es igual a menos 0.7 x1 más 4 x1 por u cúbica. Muy bien. Entonces tenemos una superficie deslizante que está dada por S. Este es el eje X1, X2 y tenemos S. Bueno, aquí no salió. Vamos a ver si lo puedo poner un poco mejor. Ahí está. Ok, entonces esto es S. S igual a x1 más x2. La superficie deslizante. Ok, y el control equivalente entonces es el control que está actuando una vez que nuestras trayectorias del sistema están sobre la superficie deslizante. Por lo tanto, cuando estamos sobre la superficie deslizante, tenemos que S es igual a 0 y también ese punto es igual a 0. Muy bien, entonces vamos a obtener cuánto es el valor de ese punto. Ese punto es igual a x1 punto más x2 punto. Lo vamos a sustituir acorde pues aquí a la dinámica del sistema. Tenemos que ese punto es igual a 0.3x2 más x1,2 menos 0.7x1 más 4x1 u cúbica. Esto es igual a 0. Si estamos en la superficie deslizante, tenemos que S es igual a 0, por lo tanto, x1 es igual a menos x2. Y pues U sería nuestro U equivalente, el control equivalente. Muy bien, sustituyendo eso en aquí, en ese punto, tenemos que, cambiando los X2 por X1, tenemos menos 0.3X1 más X1 U menos 0.7X1 más 4X1 U cúbica igual a 0. Vamos a factorizar X1. X1 sería igual a menos 1 más U equivalente. Ah, bueno, también sustituimos las U por U equivalente. Más 4 U equivalente cúbica. Igual a 0. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el valor del U equivalente de tal forma, pues, que esta expresión se nos haga igual a 0? Pues para eso tomamos estos valores. Y pues podemos obtenerlo a través de división sintética. Podría ser, por ejemplo, los valores serían 4 y luego u equivalente cuadrada no tenemos, sería 0, 1, menos 1. En este caso ya conozco el resultado, por ejemplo, un medio, dejaríamos el 4 y sería 4 por un medio, pues sería igual a 2. Estos se suman, sería 2 y 2 por un medio sería 1, se suman, sería 2 y 2 por un medio sería 1, menos 1 y 1 hacen 0. Entonces, esta es una solución, u equivalente igual a un medio. Pero nos queda un remanente de la división sintética. Por ejemplo, este sería el cuadrático. Por ejemplo, si estuviéramos en el dominio, bueno, en este caso estamos, sería u equivalente cuadrática, este sería u equivalente y este sería la constante.
O si fuera un polinomio, esta sería S cuadrada, esta sería S y esta sería, y la siguiente sería la constante. Eso se puede usar con la fórmula general, que sería, por ejemplo, una solución de esto. Lo voy a poner con S, ¿no? S1, S2. Sería menos. Ah, perdón. Menos B. Más menos B cuadrada. Menos 4AC. 4 menos 4 por A por C. Entre 2A. 2A sería 8. Muy bien, entonces esto que se reduce. Menos 2 más menos raíz de 4 menos 4 por 4 16 por 2 32. Todo entre 8. Aquí serían, las raíces serían complejas, complejas conjugadas. Okay. La solución, perdón. Complejas. Bueno, entonces tenemos de nuestro sistema original que es x1.0.3x2 más x1u. X2 punto es igual a menos 0.7x1 más 4x1u cúbica. Sustituyendo el u equivalente que es igual a un medio. Y también cambiando, como una vez que estamos sobre la superficie deslizante, x1 es igual a menos x2, tendríamos lo siguiente. X1 punto sería igual, por ejemplo, aquí, menos 0.3x1 más 0.5x2 sería 0.2. 0.2x1. Ahora, x2 punto sería igual a, vamos a dejarlo en, a ver, primero lo vamos a poner en x1 y luego lo vamos a cambiar a x2. Aquí sería 0.7, aquí un 0.5 al cubo, sería 0.5 por 0.5.25. Por 0.5, punto 12.5. Punto 12.5 por 4 serían punto 5. Punto 5. Entonces sería menos 0.2 x1. Y como esto vale, x1 vale menos x2, sería 0.2 x2. Esta sería nuestra dinámica del sistema una vez que estamos sobre la superficie deslizante. Y esto es inestable. Es un sistema lineal y ambas ecuaciones pues están desacopladas. Se podría representar de la siguiente manera. Aquí sería 0.2, 0, 0, 0.2, x1, x2. Simplemente si ya tenemos un poco de experiencia de ver esto, sabemos que es inestable, ¿no? Una forma aquí de probar estabilidad, una de muchas formas que hay, pues sacaríamos el determinante de S y, bueno, a este le voy a llamar A, ¿no? Por ponerle algún nombre, obtenemos eso y tendríamos lo siguiente, el determinante de S menos 0.2, 0, 0, S, esta I es la matriz de identidad. S menos 0.2, cerramos y obtenemos la determinante. La determinante sería igual a S cuadrada menos 0.4S más 0.04. Eso sería el determinante y pues igual sacamos ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Es menos
es B más menos raíz de B cuadrada menos 4AC menos 4AC entre 2A. Ok, esto se nos va. Ahora vamos a ver aquí. Menos B. Aquí es menos B. Perdón, me equivoqué. Menos B. Muy bien. Entonces, pues las raíces... las dos raíces son lo mismo, que sería 0.4 entre 2, serían 0.2, las cuales son positivas, por lo tanto, pues son positivas, pues el sistema es inestable, ¿no? Que es lo mismo que habíamos puesto acá. Y usando el método de Philipov para este mismo sistema, nos da resultados completamente distintos. ¿Ok? Entonces, quedamos que el control equivalente es el control que tenemos cuando las trayectorias del sistema están sobre la superficie deslizante. Cuando estamos sobre la superficie deslizante, S es igual a 0 y ese punto es igual a 0. Una vez que estamos sobre la superficie deslizante, podemos obtener la dinámica sobre la superficie deslizante del sistema. Y esa dinámica, pues, es esta. Y es una dinámica inestable. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si las trayectorias vienen así, una vez que tocan la superficie deslizante, en lugar de irse para adentro, se van para afuera. Igual acá nos tocan. Se quedan en la superficie deslizante, pero en lugar de irse hacia adentro, se van hacia afuera. Se vuelve inestable. Ok. Pues eso sería todo. Espero que les haya servido la explicación.